Eh, pues estas evidencias de que incluso fuera de presupuesto, durante el calderonismo, pues se dieron a manos llenas eh, miles de millones de pesos a medios de comunicación. Y pues habría que señalarlo, el operador de esto fue Max Cortázar, quien hoy opera a favor de Xochitl Galvez con estas estrategias pues, de guerra sucia que iniciaron prácticamente con el actual. 2024, ya de manera más intensa. Muy relacionado con las corporaciones mediáticas, pues en el gobierno de Calderón operó políticamente un presupuesto de 32 mil millones de pesos para campañas publicitarias. Maximiliano Cortázar se sumó a la campaña de Xochitl Galvez para convertirse en pieza clave de la guerra sucia. <laughs>